Volteate. Vicky. Trujillo.
tráfico de la ciudad de Coro, en donde la Caribbean Petroleum Company construirá también una bomba. Buenas tardes, señores. Están dormidos de perinola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes son los que vienen conspirando en contra del benemérito. Saludos. Amigo, ¿usted es primera vez que viene para acá? Yo creo que esta es la última también, ¿eh? Le voy a hacer tres preguntas acerca de mi general. La primera, que conteste mal, los fusilos de una vez. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Sí o no? Y habla duro, carajo, porque si no le doy un solo mamonazo. Primera pregunta, ¿qué piensa usted sobre mi general? ¿Él es bueno o es malo? Es bueno. ¿Quiere salvar, no? Segunda, ¿cómo trata a la gente? ¿Bien o mal? Mal a los enemigos. Bien a los que apoyan perros. Usted como que no tiene nada, ¿no? ¿O es que la tiene bien? No. Bueno, la última. Piense bien lo que va a decir. ¿Qué gobierno es? ¿Dictadura o democracia? Dictadura. Pura democracia. Amigo, yo debería estar colgado por mentiroso y por pendejo bien. Pero por esta se me va a salvar, porque es la primera vez que viene para acá y la señora está llorando allá. Pero la próxima vez que lo escuche por ahí hablando pistoladas de mi general, o que lo encuentre metido en un cabaret clandestino donde se la pasa metido, o no se la pasa metido en el cabaret. ¿Seguro? Se la pasa metido en el cabaret, ¿sí o no? No. Están dormidos ustedes, perdona, ¿no? Y le cuento cinco y no lo quiero ver aquí, tres. ¡Fuérame las canillas, carajo! Señores, van hacia abajo. Cochino, bicho. Ay, concho. Cuidado. Mira, un pau, mira.
Allá que el paulí, aquí el azul. Mira cómo hacen los niños. Un macho y abajo está la hembra. ¿Usted? Perro, está haciendo pipe. Mira el mono, mamá. Mono. Bienvenidos a su estación de servicio La Chela. Como pueden observar, están todos los modelos Ford vigentes de nuestra época, 1925. La Chela fue una de las primeras del país, perteneciente a la Petroleum Company de 1926. Se encontraba localizada en la población Sabaneta, municipio Gil, distrito Miranda del estado Falcón. Allá podemos observar el Ford 5 vidrios, el Ford Victoria, el Ford, la Limousine. ¡Pero!
Vicky. Vicky. Victoria. Thank you.
de historia de Venezuela, que es muy importante. De historia de Venezuela vamos a hablar acá 5 minutos, como ustedes tuvieron la oportunidad de venir a conocer nuestras regiones, venir a conocer un poquito de lo que es mi gobierno. También tienen el bien de conocer los grillos, que le mando a poner a los presos los pies para que trabajen en las carreteras sin estarlos cuidando, sin mandarle los chácharos para que los cuide. Chácharo se le dice a mi... ¿Quiere? Cuando no te estoy amando, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Thank you.
a 4.135 metros. ¡Hazle copias, bañate, mami! El seminador es especial con las vacas. Todos los días, muy fuerte. Yo preño todos los días, ¿eh? Todos los días. Un día, hasta yo voy a sacar con todo. Se estaba en el pijama de la... Por la mañana, se puede continuar por la mañana y el campesino se encuentra la vaca. Uno veía el trapo blanco, y el otro dice, no sé qué ella que tiene el trapo. Oye, el otro, no, pinche. El otro llorando. ¿Le perdió la botellita entonces? Ven, qué broma. ¿Qué ve? Mira, aquella flor que está allá, que son lindas. Sí. Ella tiene, le salieron sus dos primeros dientes a los 4 meses. Uy, esa le van a caer rápido, para venir nosotros. Así. Chamita, chamita bella. Thank you.
No, ¿eh? Sí, ¿me está dando café? No. ¿O la cuchilla? ¿Qué dice ahí? Para quitar la cereza que envuelve el café. ¿Sabes que la cereza es como una concha? Ajá. ¡Vicky! ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Te agarró campo? Párala, ponte de frente. No sé por qué sale. Aquí en Bailadores. Y aquí en Bailadores, en la Parque casa de la India, Carú. En la casa bolivariana. Ajá. Ahí se encuentra. Thank you.
llega a ustedes por cortesía del Banco El Águila, el único banco donde no lo despierta. Helados Imposibles, la copa del Mera Andina. Batido al fondoque en el cocha. Pulpería Los Pensamientos, ofreciendo su afamado ungüento de azahar y el jarabe de Tailecón. Modas El Patiquín, con lo último de vestir para damas, caballeros y niños. Lo último porque están por cerrar. Panadería El Horno, pan aliñado, pan andino, pantuflas y pantalones. Posada y Cantina La Zaranda, con la sabrosa arepa de maíz pelado, sancochos, chuchas, ponche andino, mistela y dueño, el popular camastrón. Queremos agradecer tu sintonía, marusas, petacas, ruanas, busacas, suegras o cualquier otro estorbo. Continúen con la música de moda. Está desgraciado, se vieron. Se la barbería fue. Como que le haga de llorar. Amigas y amigos visitantes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos con lo mejor de la programación de una emisora con aire de orquídeas y a través de 97.5 de onda nueva. La
programación perteneciente al día de hoy, martes 15 de febrero de 1930. Lo mejor de la música, lo mejor de las canciones, canciones que dedicaremos a continuación al señor John Sandoval, las Susan Cruz y Victoria Alejandra, chiquitita de la casa, que vienen desde la ciudad de Caracas y están en sus vacaciones. Primero que nada, le damos la bienvenida, segundo, le damos las gracias por habernos incluido en sus vacaciones. Para John Sandoval, Susan Cruz y Victoria Alejandra, dedicamos el tema que viene a continuación, que se titula Amanecer Negro. Alejandra desde casa con sus vacaciones. También saludamos a José Silva y su esposa Catena, que es una familia. Igualmente para Luis Rodríguez, el presidente Rodríguez, que es una familia. ¿Qué tal? Creo que va a pasar por tu cabeza. Ya me quito. Gracias. Para servirme. Siéntate ahí. Tenemos naranja, Coca-Cola, chinoto. Esta es la cantina de la zaranda. ¿Tenemos Coca-Cola para café? Hola Vicky. Fíjense.
¿Y uno sale por aquí para dónde? No sé. Entra. No. ¿Lo alumbra todo? Se llama acá a tomar al niño, ¿verdad? Ya alumbra. Graba todo. Está grabando. Te espero que me salí.
Ajá. Ahí está el super... No me gusta. Hola. ¿Nadie lo veo? Mm-hmm.
Me llamo Susa. ¿Cómo tiran la cabeza? Están durmiendo. Capturé el otro que lo hace más cómico. ¡Ey! ¡Sordo! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Ya almorzaron? ¿Qué almorzaron? ¿Cómo se lo almuerzo? ¿Qué comieron hoy? Se le llama el mono solitario. Cuchi cuchi. Interesante, estamos viendo a Susa dormir. Ya la conseguí. Esto es Villa Jají. Sí. Esto es Villa Jají. Espérate, espérate, espérate. Chola.
ando frito cuando venía, pero no. Dale agua que tienes. Vamos.
la cosa va de giradero, ¿no? O si es simplemente... Yo es sin parada. En realidad, el liderazgo se va, se perpetúa en la tele y la población no le da, lo ratifica o no. Thank you.
perro. No podía faltar la lata de cerveza. Vicky. Después de una ojito, pea. Ojito. Después, esto es el efecto después de una eso. Pea. Eso. ¿Otro ojito? Eso, sin vergüenza. Estás cómoda, ¿no? Sí, el efecto después de una pea. Y el efecto después de una pea. Claro. Miren la barriga cervecera que se gasta. Vean, observen. ¿Ojito? ¡Eso! ¡Tírame un besito! ¡Eso! Vicky, ¿dónde está el culito? ¿Y el culito? ¡Victoria! ¡Vicky! ¡Victoria! ¿Y el culito? ¿Pipí? ¿Pipí? Ajá, si tú quitas el brazo puede ser que se vea. ¿Culito? Ajá. Mira, ¿dónde está la lengua? Eso. ¿Nariz? ¿La nariz? Ajá. ¿Orejas? Mira, Victoria, ¿las orejas? ¿Dónde están las orejas? ¿Orejas? Dime pues. ¿Dónde están? ¿No me vas a decir? Salió de ese hueco.